No tan contadas son las bellezas que han llegado al canal y que me he dado el privilegio de mostrárselos a ustedes, estimada audiencia. Pero de entre esas bellezas hay algunas que resaltan aún más a la vista y precisamente el día de hoy les presentaré a una de ellas. Queen of Audio, filial de Kinera, marca que tiene como sello personal tener auriculares con un diseño fascinante, dio a la luz a los Vesper 2. Una reedición de un modelo del que, aunque no hablé de él en el canal, tuve muy alta estima. Un auricular de bajo precio, empaquetado justo, pero con una calidad de construcción y accesorios que destacan. Muestra que no por ser barato debes de tener una presentación insípida. Bien, los Vesper 2 intentan redefinir lo que su versión anterior dejó en pie. Sobre el nombre de este audífono, así como una gran parte de los auriculares de Queen of Audio asociados a cócteles, está basado en el Vesper, una bebida que aparece en la novela de 1953 de Ian Fleming, de James Bond, Casino Royale para ser específicos, al cual el agente lo llama su martini especial, una bebida ideal para abrir el apetito y que a su vez su nombre está inspirado en Vesper Lane. Interpretadas en sus versiones cinematográficas por Ursula Andress y Eva Green, bellezas de mujer, personaje quien se dice es la única dama a la que el espía ha amado de verdad. Por supuesto que al menos el origen del nombre de este, ya que en la realidad la mezcla que produce este cóctel se le atribuye más a Ivar Price. Esto solo como brevario cultural que podría interesar a algunos. A mí en lo particular me resulta fascinante conocer el contexto de las cosas que disfruto. Tenemos estos auriculares gracias a la tienda de Yaoyo Tiger de AliExpress, que los envío sin costo alguno para fines de este video. En la descripción dejo links directos tanto a su tienda como al sitio de la compra de los Vesper 2, con la clara recomendación de ver este video para conocer si calza a tus gustos o no. También dejo links a mi Instagram para que me sigas. Actualicé mi top personal y en algunas fotografías que estoy colocando ahí, estoy mencionando el por qué dejo a ciertos auriculares en un determinado puesto. Yendo en orden, comenzamos con su presentación que, como dije, práctica en su segmento y no por ello es simple. Los detalles de la caja dejan entrever el color del auricular. Al abrirla, nos encontramos con unas tarjetas de presentación muy bien realizadas. Desde ese elemento tan simple ya se nota calidad. En una de ellas muestra sus especificaciones técnicas, un listado de accesorios que incluye Queen of Audio con ese audífono, así como su gráfica de respuesta de frecuencia, y al reverso muestra una guía de uso rápido. La otra tarjeta tiene información sobre las redes sociales de la marca, así como códigos QR para su acceso. Luego, encontramos su case, el cual resulta muy fácil de llevar y además muy resistente. El detalle del troquelado en la parte superior le da un toque muy especial. El espacio en su interior es bastante bueno, más que suficiente para alojar a los Vesper y sus accesorios. Aquí tendrás dos bolsitas que alojan un set de puntas cada una. Las azules, que estéticamente van más acorde con el auricular, cuentan con una apertura central muy amplia, mientras que las otras de un color gris con naranja son más estrechas en este sitio y que funcionalmente considero que son las que mejor van con este audífono. Aunque, claro, aquí dependerá más de tus gustos. Ya comentaré más adelante por qué. En el case encontramos también el cable. Tengo sentimientos encontrados aquí. Si bien es un cable con un entramado clásico de 8 núcleos y que se siente sumamente resistente, más que otros auriculares que vienen así, en lo personal yo quedé fascinado con los Vesper originales. Ese cable, el diseño, era muy diferente a lo que otros auriculares Chi-Fi han dado, y además el separador y el slider eran de madera, un detalle que a mí me fascinó por completo. En cambio, aquí son de aluminio. Buena construcción, pero esa característica era la que a mí me agradaba más de ese cable. Su conexión es de dos pines, un lado se diferencia de otro, ya que en la base del conector el derecho tiene color rojo. Ahora, en la parte distal cuenta con una bandita de velcro, esto obviamente para enrollar el cable. La base tiene el emblema de la marca y su conexión es estándar de 3.5 milímetros. Ahora, respecto al diseño del audífono, ¡qué belleza es la que tenemos aquí! Nos encontramos con dos modelos, el que tengo aquí es de color azul y el otro es de color durazno. Queen of Audio lo llama amarillo, parece más un durazno, de hecho da esa impresión de esta, de un dulce confitado de estas características. Ahora, en lo personal el color azul no es de mis favoritos de entre todos los colores que existen en el mundo y aún así, en este caso en particular, atrae mucho mi atención por la forma en cómo está diseñado. La placa frontal no solo tiene esos trazos en color semiplateado, sino que además tiene un discreto diseño de burbuja que da una apariencia de relieve en esos trazos que estoy comentando, y el efecto es más notorio con los cambios de luz. Este es un auricular construido en resina con técnica de impresión 3D,
bordes muy bien definidos, una consistencia que se percibe resistente, aun siendo ligera. Aunque es un auricular, pues relativamente pequeño, su zona interna es un poco más robusta. Sus contornos simulan una forma interior, o simulan la forma interior del oído, sin ser necesariamente un auricular semi-custom. La extensión de la boquilla es adecuada, con dirección ergonómica hacia el canal auditivo. Cuenta con un ligero reborde para evitar las salidas de las boquillas. Y al ver la forma de las salidas de los drivers, pues ya podemos intuir que es un auricular muy sensible a los cambios de ear tips. Ahora, la conexión de dos pines está levemente en receso de la resina del auricular o del cuerpo del auricular, situación que va a ayudar a que se ajuste mucho mejor al momento de conectarlo y que llegue a evitar que se llegue a salir de forma accidental. Los Vesper 2 fueron auriculares que me resultaron muy cómodos, agradables en escuchas relativamente largas, aunque sí, no puedo definirlos como los más cómodos que he probado. El aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno, te aísla muy bien de tu entorno sin problemas. Una situación en particular que ocurre aquí con los Vesper 2 es la presencia de Driver Flex en ambos auriculares, solo al momento de colocarlos en el oído y no con el movimiento de la cabeza o la mandíbula. Reduje este efecto al usar las puntas que dejan un espacio más amplio entre la salida de la boquilla y la punta, como por ejemplo las SpinFit CP145. Este fenómeno, el driver flex, no necesariamente habla de la calidad del driver dinámico, ya que considero que algunos que presentan esa cuestión siguen sonando sin mayor particularidad dentro de mi colección, sin mayor problema. Además, sometí a estos amigos a una sesión de quemado bastante larga, con sus respectivas pausas, claro, para no tener ninguna otra situación, y siguieron sin problema alguno. Adelantándome un poco a ese apartado, sí sugiero que le des ese periodo de burning o quemado, ya que el sonido se define mucho mejor. Sobre las especificaciones técnicas, ya vimos un poco de estas en las tarjetas que mostré momentos antes, pero es importante hacer hincapié de algo. Cuenta con una impedancia de 23 ohms y una sensibilidad de 114 decibelios. Aunque Queen of Audio comenta en su infografía oficial que es un auricular fácil de mover, la realidad es que los Vesper 2 sí requieren un equipo de audio dedicado para sonar adecuadamente. Es probable que esa sensibilidad que reportan no está medida a milivatios sino a volts, así que toma esto en consideración. Tampoco es que requieras un reactor nuclear para moverlos. Un DAP de gama baja o gama media ya tiene la potencia suficiente para hacerlos mover como se debe. Tenemos en estas bellezas una configuración híbrida, es decir, es un audífono constituido por un driver dinámico de Mylar o PET, dedicado a las frecuencias bajas y medias, y un driver de armadura balanceada de la marca Knowles, dedicado a las frecuencias altas. Esta configuración es la misma que el modelo predecesor, pero bien, hay diferencias en perfil y es precisamente lo que hablaremos a continuación. El sonido de los Vesper 2 es fácil de describir. Se trata de un auricular que destaca mucho en tener una presentación sonora que va dirigida a una tonalidad segura, suave y entrañable. Incluso en ciertos escenarios puede expresarse con un sonido meloso. Este es de los pocos auriculares que puedo mencionar que hace bien la definición del macro contraste sin que exista un menosprecio por el micro contraste. Tanto así que en pistas en donde a primera escucha no pensarías que pudiera hacer un buen trabajo por no ser precisamente su fuerte, sorpresivamente resulta muy agradable y ameno de oír. De hecho, por ejemplo, la pista que están escuchando a lo largo de todo este video, Walls of the City, Eric Buchholz, orquestación del tema de Sword de Pokémon X y Y, se escucha sumamente bien, incluso pensando que otro auricular de distinto perfil podría estar más especializado en una pista como esta. Normalmente para instrumental u orquestas, una gran mayoría prefiere un auricular lineal, analítico, con una adecuada neutralidad, bastante micro detalle. Pero, ¿qué pasaría si un audífono totalmente diferente a estas características puede hacer un buen trabajo en esta clase de música? Es precisamente donde Vesper 2 entra en acción. Su carácter es evidentemente cálido, corpulento, el grueso de las notas en cada frecuencia es notorio, así como su redondeo. A un audífono así le daríamos una mayor pauta tal vez a escenarios como baladas o incluso pop, y si bien la escucha es muy buena aquí, el momento de trasladar su desempeño instrumental, clásica o incluso orquestaciones, llegué a notar que fue una escucha de disfrute por excelencia en estos géneros, al grado de solo querer sentarme sin preocuparme por nada más y tener una experiencia sonora agradable, cómoda y dulce, en una tarde desocupada o en una mañana de domingo. Un cassette sax lo escucho, pero cuando es algo especial, tomo los Blue Vesper 2. Es un elixir. El otro es un buen audífono,
Una escucha de análisis. Este se saborea. Ya fuera de broma. El perfil de ese auricular es bastante diferente al cual yo decanto más en preferencia. A mí me agrada más un audífono que destaque en detalle y resolución. Me agrada que el sonido sea un poco más analítico sin ser necesariamente frío. Y no obstante, los Vesper 2 me resultaron muy buenos de escuchar. Aunque cabe aclarar algo y me adelanto una sección más. A gusto personal, prefiero más la primera edición de los Vesper que esta. Los Vesper 1 son más neutrales, sin embargo, esto no omite que yo no pueda reconocer que sin duda, los Vesper 2 resultaron para mí en una muy agradable experiencia auditiva. Experiencia que extrañamente podría disfrutar plenamente como lo hice con esos auriculares que con otro auricular con un perfil similar. Esto pues dentro de mi experiencia personal. Sin embargo, pues hago este paréntesis para decirte que si a ti te agrada más un perfil analítico, un poco más analítico mejor dicho, o incluso neutral o más cercano a neutral, sin tanto cuerpo, por supuesto, busques otra opción. Incluso el Vesper 1 podría ser más de tu agrado en este sentido, al menos es como lo considero. Siguiendo con la descripción del sonido, el soundstage de los Vesper 2 es adecuado y guarda cierta sensación de tridimensionalidad, característica que elogié del primer modelo y que aquí se conserva de muy buena forma. Aunque no es sumamente amplio, para nada está cercano a una escucha íntima, resuelve muy bien en este aspecto. Ahora, graves. Son evidentemente protagonistas en ese auricular al grado de clasificar los basshead, aunque aquí hay algo muy curioso. El golpe del bajo es obtuso, aunque no tan enérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que su slam es muy pronunciado, pero no pega con demasiada fuerza. Imagina la percusión de un tambor grande, pero con un golpe no tan enérgico. El golpe seguirá escuchándose grande, pero no de forma tan contundente. La energía se va a distribuir más o de esta forma, de forma equilibrada, en el mid-bass, upper-bass y gran parte de los medios altos. ¿El slam entonces puede ser grande, pero al mismo tiempo suave? Pues sí, curiosamente lo escuché este fenómeno con esos audífonos y la presencia de este efecto se verá alterado dependiendo de las puntas que llegues a utilizar. Si usa las puntas con el centro más amplio, pues se difumina el bajo de una forma más extensa. En cambio, con las puntas con apertura más estrecha, el golpe se hace más puntual, aunque esto sacrifica un poco más la amplitud de la escena sonora. El subgrave también resulta pronunciado al grado de abrumar y ser incluso algo invasivo al resto de frecuencias. Si es que la canción, por supuesto, que estás escuchando tiene bastante que dar con estas, como Heartless de Roddy Ricch, sobre todo al inicio de esta canción. Regresando a los graves propiamente dichos, pues es un golpe sustancial, no está enfocado en el micro detalle, sino en el entorno macro. Presentarte a los graves como un todo. Las percusiones, por ejemplo, en The Meantime de Spacehawk, es muy evidente ese gran impulso que tienen esas frecuencias. La relajación llega a tardar más de la cuenta. Por esta misma razón es que tenemos cierto comportamiento particular en los medios. Al existir cierto nivel de sangrado, se notan bajos medios, gruesos, robustos, con imponencia. Creo que es el punto crucial en el que puedo decir que existe en ese auricular para decidir si ir por este o por otro modelo. Esa circunstancia hace que el audífono tenga cierto carácter oscuro, aunque está bien realizado, de muy buena manera, pues sé que hay personas que puedan o no gustar de este perfil. Al menos en lo personal, incluso aunque no es un auricular de una naturaleza que yo prefiera comúnmente, el buen trabajo que realiza en su macrocontraste en general es lo que me hace sentir una escucha agradable en gran manera. Es una escucha que yo quise seguir oyendo por horas y horas y horas, aún sin ser un perfil que a mí me agrade por completo. Hay ocasiones en donde no necesito analizar la música, sino disfrutarla sin preocuparme por otra cosa. Se puede combinar disfrute con análisis en otro escenario, sí, sí puede ser. Y aquí he demostrado muchos auriculares que tienen una muy buena tarea de combinar ambas experiencias. Vesper 2 es diferente en otro sentido. Hace que los detalles resulten agradables con el escenario que sea. En medios bajos, pues no llega a verse una desventaja ante el bloating evidente por lo que estoy describiendo. Las cuerdas se notan con grosor. Por ejemplo, Te Vi Pasar de Natalia Lafourcade. Tiene una guitarra o creo que es un guitarrón. No distingo tan bien, pero se escucha grueso y este instrumento de hecho da inicio a la canción y con los Vesper 2 tiene más protagonismo, un poco más de la cuenta. Es incluso difícil no ponerle atención al ritmo que llega a marcar. Ahora, si hablamos del apartado vocal, son aquellas con registro grave las que destacan en gran manera. Me agrada que a pesar de que hay una zona, que en esta zona, perdón, llega a ser o llega a tener una gran cantidad de cuerpo, las voces no suenan nasales, y afortunadamente aquí no es el caso como ocurriría con otros auriculares que lleguen a ser muy corpulentos en esta área.
Otra de las situaciones aquí en los medios es que, a diferencia de otros audífonos con realce en medios bajos, medios altos a veces llegan a estar muy rezagados y por eso llega a generar que las voces femeninas se perciban un poco apagadas, un poco atenuadas. Aquí no ocurre esta situación. No ocurre ese clásico velo como ocurriría en otros auriculares sumamente cálidos. Por ello es que, aunque el perfil podría hacernos pensar algunas cosas para mal o que podría ser para mal en teoría, en la práctica llegan a ser diferente y para bien. Lo mismo que vimos en las frecuencias pasadas, pues se repite con los agudos. Son frecuencias que se presentan completamente redondeadas, melosas, completamente dulces. La tonalidad de sus agudos es sumamente segura, sin ser completamente tímida. La recomendación aquí es fácil para quien sea muy sensible a los agudos, pero no para quien no quiera perderse información de este lado de la respuesta de frecuencia, ya que su ganancia está por debajo de la media. La extensión es decente, pero sin llegar a más. Los Sonju de LP, luego de el golpe que en los Vesper 2 resulta muy notorio por lo que ya describí en los graves, va acompañado de un pandero. Ese golpe va finalizando precisamente con un pandero. No es un detalle minucioso sino grueso, cada que llega a percutir esta clase de instrumentos. Eso sí, el brillo resulta ameno y, como ya lo dije, dulce. Extraño escuchar un agudo con buen brillo, pero que al mismo tiempo sea suavizado. Es extraño pero agradable de escuchar. Y bien, bajo la recomendación, pues está dada aquí para aquel que busque un auricular con detalle grueso, una esencia para relajarse, para sentir el sonido suave y confortante, para que sea una suave experiencia. Adelanté un poco hace unos momentos lo que mencionaré ahora, pero como podrán ver, coloco a los Vesper 2 por debajo de la primera versión por gusto personal. Pero esto, al menos en este caso en particular, no es sinónimo que su desempeño sea inferior uno del otro. Son perfiles completamente diferentes y quien agrade de uno u otro perfil podrá tener un exponente muy fuerte en su rango de precio bajo el carácter que esté buscando. Pocos auriculares suaves me han agradado tanto como lo han hecho los Vesper 2 y sin duda me quedo con ellos por la experiencia que me han dado. Luego de un largo y estresante día es ese confort que yo podría buscar. Bien, hemos finalizado con este video. Agradezco el enorme apoyo que he tenido por todos ustedes. La comunidad está creciendo y creciendo. Se aprecia mucho ese respaldo. Recuerde de seguirme en Instagram, el link lo dejo en la descripción. Descubra más formas de disfrutar su música y sobre todo, no olviden descubrir más y más música. Pueden encontrar joyas ocultas en algún álbum o en algún artista que jamás habrían imaginado escuchar. Disfrutemos de ese bello arte. Hasta la próxima.